¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos acá a lo que es mi canal Crypto Play Game, donde estamos subiendo frecuentemente videos de juegos NFT, primordialmente de iDrops y también otros proyectos de criptomonedas que podamos entonces traerles acá a ustedes para que podamos beneficiarnos todos de eso, de esos proyectos que están saliendo últimamente. Y lo más importante de todo, que en su mayoría sean free to play. Sí, así que bueno, les quiero pedir que se suscriban aquí a lo que es mi canal, para que puedan estar atentos de todos esos proyectos que vamos a estar subiendo en los próximos días. Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy. Bien, acá les traigo un juego que está sonando bastante últimamente y se llama Illuvium. Pero vamos a ver un poco de qué trata Illuvium. Illuvium es una apasionante serie de juegos de rol y recolección totalmente descentralizados, ambientados en un mundo fragmentado de belleza y maravillas. Explora el vasto paisaje, caza criaturas peligrosas y captúralas para batallas en las arenas o comercia con ellas en la bolsa. Los juegos interconectados permiten utilizar tus activos de diversas formas en toda la serie de ellos mismos. Illuvium está construido como un protocolo totalmente descentralizado y ofrece a los jugadores una experiencia de juego AAA blockchain. Contiene diferentes tipos de juegos como Illuvium Overworld, un juego de aventuras en tercera persona que sirve como único método para coleccionar Illuvials o personajes dentro del juego. Illuvium Zero, un juego de construcción industrial que sirve como único método para generar combustible. Es algo así parecido a lo que es Empire, por ejemplo, de construcción, o los Sims, que también sacaron un juego de construcción. Illuvium Beyond. En este competitivo juego de cartas coleccionables, los jugadores personalizan sus avatares Illuvial mientras construyen coleccionables para ganar puntos y escalar posiciones en la clasificación. Y por último, Illuvium Arena, un competitivo juego de batallas automáticas en el que los jugadores reúnen poderosos equipos sinérgicos mientras contrarrestan los puntos fuertes del equipo contrario. Los jugadores también deben colocar estratégicamente sus unidades para aumentar sus posibilidades de éxito en la batalla. Bien, habiendo introducido un poco de lo que es este metaverso, ¿verdad? O esta serie de juegos dentro de uno solo. Vamos a analizar un poco lo que es su página web. Como vimos, es un juego triple A, ¿verdad? Así que es un juego bastante trabajado, ¿sí? Muy buenos desarrolladores detrás de ellos o detrás del juego, ¿verdad? Y podemos ver acá un poco de lo que es su, vamos a traducirlo acá, un poco de lo que es su desarrollo, ¿verdad? Que es Illuvium, por decirlo así. Tenemos acá lo que son sus cuatro juegos, como ya lo mencionamos en la introducción: Overworld 0, Arena y Beyond. Pero nos vamos a enfocar en el de Arena, porque nos tienen un evento muy importante del cual nosotros vamos a poder sacar dinero totalmente gratis. Pero eso vamos más adelante. Vamos a analizar un poco acá. Estos son los Illuviatares, ¿verdad? Tenemos acá la forma de coleccionar lo que son los Illuvial. Descubre, caza y captura más de 150 Illuvial o bestias mortales que gobiernan este mundo alienígena, ¿verdad? Estos son algunos de ellos que ustedes, como pueden ver acá. Tenemos acá lo que es a verdadera propiedad para los jugadores. Aprovechando el poder de la tecnología blockchain, Illuvial te brinda propiedad total sobre tus activos del juego. O sea, lo que tú consigas dentro del juego, las cartas, los monstruos que tú consigas son totalmente tuyos. Cada Illuvial que capturas, cada arma que forjas, cada traje que posees, todos los activos que tanto te costó ganar se almacenan en un solo lugar, tu billetera de Ethereum, ¿verdad? En esta casa, como ya pueden ver, está en la blockchain de Ethereum, ¿verdad? Y obviamente tenemos que utilizar en este caso MetaMask, ¿verdad? Vamos a poder comprar, vender y operar dentro del DEX de Illuvium como tal, ¿verdad? Los Illuviatar, los Illuvial y las LAMP, ¿verdad? Que podemos comprar o vender ahí mismo dentro del juego. Tenemos una sección de noticias con los últimos eventos, ¿verdad? Tenemos lo que es el equipo, ¿verdad? O un poco de quiénes son ellos, ¿verdad? Aquí mencionan que es una organización autónoma descentralizada, DAO,
con alcance global que cuenta con más de 100 contribuyentes dedicados y miles de poseedores de token empoderados. Impulsado por la colaboración, nuestro objetivo es brindar una experiencia incomparable a los jugadores y estamos dedicados a hacerlo realidad. Ya tenemos acá algunos partners como tal y algo muy importante. Como pueden ver, el precio del token está en 73.74. Si nos vamos a CoinGecko, podemos corroborarlo. En CoinGecko está en 73.60, ¿verdad? Entonces, es un token, ¿verdad? Con un muy buen precio. Y aparte de eso, como buena noticia, está disponible en estos exchanges que se encuentran acá. Binance, Sushi, KuCoin. Aquí está mal traducido. Este es 1inch. Pocket, CoinSpot, Coinbase, Crypto.com y Swissport, ¿sí? Y algo que les quiero mencionar, ¿verdad? Es que en todo juego que siempre traigo es leer su white paper. Yo lo tengo abierto acá, de esta manera aquí está. Yo lo tengo abierto acá y aquí nos va a hablar acerca de todo lo del proyecto. Como obviamente en todos los proyectos. Tenemos sus diferentes tipos de juego. Tenemos también la economía del juego, ¿verdad? Nos viene hablando un poco acerca de ella, lo podemos traducir tranquilamente. Tenemos lo que es su tokenomics, ¿verdad? Nos habla acerca del token ILB, ¿verdad? Entonces, todo lo que queremos saber del proyecto está acá en el white paper. Tenemos su mapa vial, muy importante, lo que ellos quieren a futuro. Como vemos, este juego está desde el 2020 en desarrollo, ¿verdad? Y bueno, ahora es que le queda todavía recorrido. Piensan sacarlo para móvil, así que eso es una ventaja para todos también. Los que no puedan tener computadora puedan jugarlo desde el móvil. Ahora vamos a algo importante, que es la arena, que es lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Que es uno de sus juegos. Vamos acá a Illuvium en arena para destacar algunos puntos de ellos, ¿verdad? Vamos a traducirlo nuevamente y vemos acá, ¿verdad? Que como vimos en la introducción, debemos formar nuestro equipo y desafiar a otros oponentes. Es un auto battler, ¿verdad? Lo que tenemos es que posicionar bien los muñecos y bueno, o los monstruos y bueno, el juego hará el resto. Si tenemos algo importante, acá tenemos algunas de las cartas, pero lo que quería mencionar es que tiene un Team Builder en el cual dentro de la misma página, visitando el creador de equipos, nosotros vamos a poder armar nuestro mazo, por decirlo así. Vamos a poder copiarlo y transportarlo al juego como tal y probarlo, ¿verdad? Entonces eso es un punto muy importante dentro del juego. Tenemos acá lo que es una introducción a cada modo de juego, supervivencia y ascendente. Y obviamente, como les mencioné, lucha por Ethereum, o sea, nosotros vamos a ganar Ethereum como tal, ¿verdad? Ahora, algo que quiero recalcar es en la parte de arena, ¿cómo vamos a ganar nosotros dinero acá? Bueno, ellos tienen un sistema de recompensas, ¿verdad? Muy parecido a lo que es, a lo que hizo Cyber Titans, o aún lo hace, pero antes creo que era un poquito más fácil, que es recompensa por clasificación. Y estas recompensas van a ser semanales. Aquí tenemos un leaderboard donde el primero se va a ganar 9 tokens ILB. Claro, va a requerir de esfuerzo, obviamente, de mucha práctica, porque va a haber mucha gente que va a participar y van a querer quedar en el primer en el primero del ranking, por decirlo así, pero eso requiere esfuerzo de cada uno de nosotros. Lo que quería resaltar acá es que el primero del ranking va a ganarse 9 tokens, que serían $662. Pero si no somos tan ambiciosos, porque bueno, tal vez nos cuesta rankear en el juego como tal, del 501 al 1000 se estarían ganando 0.08. Que si nosotros colocamos acá 0.08, son casi $6. Al día de hoy, si mañana aumenta el token, van a ser $6 o $7, ¿verdad? Depende. Que no caen nada mal, ¿verdad? Ahora, si queremos rankear más, bueno, podemos hacerlo tranquilamente y vamos aumentando esas ganancias. Aquí tenemos lo que es, por acá lo vi, sus reglas, obviamente, ¿verdad?
Aquí le dice que recuerde que el juego limpio es clave, romper las reglas dará lugar a la descalificación y a una posible prohibición de la cuenta, pero tenga la seguridad de que existe un proceso de apelación para cualquier inquietud, ok. Cuentas adicionales son una cuenta por jugador, no se pueden más, ¿verdad? Las cuentas secundarias deben ser identificables, ejemplo, por Clamington 1, por Clamington 2, o como un ejemplo. Pérdidas y entregas internacionales, no se permiten pérdidas ni entregas internacionales para manipular los resultados del juego, como por ejemplo yo me pongo de acuerdo con un amigo y bueno, vamos a jugar, yo pierdo en esta, tú ganas en la otra, por poner un ejemplo. Y las consecuencias son que los infractores enfrentan la descalificación, una posible prohibición con un proceso de apelación disponible. Pero obviamente no queremos eso. De todas formas, ¿verdad? De esta forma nosotros estaremos ganando dentro del juego. Recuerden, esta clasificación es semanal. O sea que nosotros cada semana vamos a poder participar en esta clasificación como tal. Esto comenzó el 31 de enero, o sea, comenzó básicamente esta semana. Así que lo más rápido posible debemos instalar el juego. Claro, algo que quiero acotar es que yo lo tengo acá, el juego está en Epic Games. Obviamente se tienen que descargar el Epic Games, crearse una cuenta, ¿verdad? Y todo eso. Con su correo, su contraseña, nada difícil. Y el juego pesa 18 GB. Por ahora están solamente en computadora, como pueden ver. Pesa bastante, yo lo tuve que dejar toda una noche descargando. Pero en mi caso, yo he estado intentando jugarlo. O sea, como pueden ver, tengo Fortnite y el Fortnite me corre bien en mi computadora. Claro, no es una computadora de última tecnología, pero el Fortnite me corre relajado y el Fortnite pesa como 40 GB. Pero el Illuvion me da como un error. Sí, cuando yo le doy iniciar, sale en ejecución, pero me sale este error. Un Real Process Crash. Illuvion. Entonces, bueno, si los desarrolladores llegaran a ver mi video, podrían estar atentos de lo que esté pasando. Claro, obviamente es una beta. La beta va a tener diferentes tipos de errores, como todo, ¿no? Pero es bueno que ya lo tengan presente, ¿verdad? Y lo doy a conocer, pues por si a alguien le pasa también lo mismo. Bueno, no voy a ser el único. Pero sí voy a estar comunicándome con ellos para ver qué posible solución me dan. Y si puedo resolverlo, bueno, lo traeré acá al canal por si a alguien le pasa lo mismo. De todas formas voy a dejar hasta acá el video. Un video básicamente informativo, pero los que puedan aprovechar desde ya puedan hacerlo. Si les gustó el video, pues dejen un comentario, ¿verdad? De apóyenme con un like, suscríbanse al canal, que de esa forma también me apoyan bastante. Y sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video.